Sí, justo estaba ahora en la presentación de la película, sí, hacía esa referencia de. Al principio decía como que es la historia, bueno, que la había. Al principio casi sonaba yo como el que va al psicólogo y dice que tengo una consulta que hacerle, pero no es para mí, es para un amigo. Pues un poco, ese era un poco el comienzo de la. Ahora, a día de hoy ya no engaño a nadie, efectivamente es una historia que surge de muchas vivencias e ideas y ocurrencias en un entorno probablemente muy, muy autobiográfico. Hacía la broma de que probablemente ahora mismo en el colegio de mi hijo todo el mundo estará preguntándose quién es quién en la película. Y es cierto eso, sí, que bueno, que va a estar. Mis hijos se han visto reflejados, mi churri se ha visto reflejada, o sea que sí, es verdad que hay algo. Todo es ficción, pero también es verdad que todo surge de algún momento de eso, de un momento vital cuando tienes críos que están en esas edades, 3 y 5 años, ya empiezan a ser muy autónomos para unas cosas, pero siguen dependiendo de ti para todo. Entonces es esa especie de. Hay un momento ahí como de ajustes, de que pasas mucho tiempo en parques y no sé qué, cuando dices, pero a ver, ¿qué estoy haciendo bien o mal con la crianza? ¿No es esto? Estoy aquí agachado en un arenero con mis críos, intentando que merienden fruta, lo que sea, ¿es esto? ¿Es esto la vida? Entonces, sí, surge de esos momentos porque me parecía que era algo. Había algo divertido. Y también podía haber una enseñanza, ¿no? De cómo nos adaptamos los seres humanos en cada fase a lo que nos toca, ¿no? O cómo al final encontramos nuestro lugar. Sí. A mí es que ese tono para mí me siempre veo que ahí hay algo, como que hay un vértice ahí de nuestra vida que es muy interesante explorar. Creo que la vida tiene, gracias al humor, como tú dices, gracias a reírnos de nosotros mismos, aprendemos a llevarnos mejor a nosotros mismos, es que es algo muy importante, ¿no? Nuestras neuras, nuestras inseguridades, nuestras preocupaciones. Si no estuviera el humor, seríamos intratables. Pero al mismo tiempo también la vida conlleva algo de pérdida, algo que se nos escapa de las manos, que no sabemos exactamente qué es el tiempo, todo es fugaz. Y efectivamente eso pues tiene una parte de melancolía. En ese equilibrio me gusta a mí me gustan las películas que navegan por ese equilibrio y sí, y de algún modo para mí en el tono era importante en una vida no tan simple que estuviéramos en esa delgada línea. Y como tú bien dices, sonriendo con los personajes, pero también por lo que ellos nos reflejan de nosotros mismos. Creo que también es importante tratar a tus personajes con cariño y con empatía. A mí por lo menos para mí creo que era importante que todos viéramos que todos podemos tener algo de los cuatro o cinco personajes principales. Es divertido. O sea, esa es la pregunta que cuando estás haciendo cuando entrevistamos algo siempre todos hay algo ahí que siempre se toca en lo personal. Yo me acuerdo hace poco estaba para un proyecto estábamos entrevistando a una serie de personas y decíamos, no, cuando llegue el momento que ya esté el momento más íntimo a la persona, hay que preguntarle qué le dirías a tu yo de 18 o 20 años. O bueno, en el caso de Bajo las Estrellas era algo más. Yo estaría cerca de los 30, sí, o cumplidos los 30. Pues, ¿qué le diría al Félix Vizcarret que dirige Bajo las Estrellas? Calma, esto va a ser. Va a haber baches, va a haber altibajos. Y la vida supongo que es eso, es encontrar tu lugar y disfrutar tanto cuando las cosas están arriba como cuando las cosas están abajo. Un poco, digamos que lo que le querría decir al Félix Vizcarret de hace 17, 18 años es lo que le digo con una vida no tan simple, que es que al final todos encontramos nuestro lugar y que somos muy afortunados de estar aquí.